Recording in progress. ¿Qué tal, chicos? Buenos días con todos. Esperando un momento que vayan a entrar sus compañeros y en breve empezamos. Y el día de hoy vamos a ver ley de composición interna. Entonces vamos empezando con la parte teórica para empezar. En términos simples, la ley de composición se genera cuando definimos una aplicación u operación respecto a un determinado conjunto, ¿ya? ¿Podría leernos Mirka Chipana la parte de ley de composición interna hasta condiciones, por favor? Dado el conjunto A es igual a B, C, D más, y la operación simboliza por asterisco, se dice que la operación paréntesis asterisco paréntesis es una ley de composición interna en A. Si cumple la siguiente. Ay, no sé, profesor. Ah, las siguientes condiciones. Ya. Listo, gracias. A ver, entonces decimos: si se cumple que A pertenece. Si A asterisco B nos da D y A pertenece al conjunto A, B pertenece al conjunto A y D pertenece al conjunto A, entonces diremos que cumple la ley de composición interna. Sin embargo, si D no pertenece a A, entonces estaremos ante una ley de composición externa o no interna, como prefieran llamarla. Por ejemplo, esto estaba en letras, ¿no? Vamos con números. Si definimos la adición en el conjunto de los números naturales, entonces sería, por ejemplo, 8 más 5. 8 es un número que pertenece al conjunto de los números naturales. 5 pertenece al conjunto de los números naturales. Por lo tanto, la suma, la cual es 13, pertenece al conjunto de los números naturales. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, se dice que la adición es... se dice que la adición es una... composición, acaba de decir composición, ya, composición interna en los naturales, ya, ahí corrijan. Bien, entonces ahora sí, continuamos. Ya, a ver, pregunto, ya. ¿La resta guardaría ley de composición interna en los naturales? ¿Se cumple la composición interna, sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién me dice? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Tendría que hacer algo similar. A ver, los espero unos segundos. Mientras van entrando sus compañeros también. ¿Se cumple o no se cumple la ley de composición interna para los negativos? No, perdón, para los naturales. En la resta. A ver, lo único que tendríamos que hacer sería evaluar, ¿no? Evaluamos dos valores. Por ejemplo, 5 menos 6. Y esto nos da menos 1. Decimos, 5 pertenece a los números naturales, ¿no? El 6 pertenece a los números naturales. Pero 5 menos 6 nos da menos 1. Pero menos 1 no pertenece al conjunto de los números naturales, ¿no? Entonces diremos que no cumple con la ley de composición interna. Entonces, es de composición externa, ¿ya? Listo. Entonces, de esa manera, ¿ya?
Bien, creo que ya pasaron 5. Sí, ya pasaron 5, entonces vamos a tomar la foto, ¿ya? Un momento. Enciendan sus cámaras, por favor, chicos. Recuerden que deben de tener su cámara encendida durante toda la clase. Deben estar con un polo blanco o azul, en todo caso, en su defecto. Y de no contar con uno, intenten enfocar su cara para que no haya ningún problema. Bien, entonces tomo la foto en 5, 4, 3, 2, 1. Ya ahí va la primera parte. Un momento. Vamos a compartir. Y vamos a tomar la segunda parte del salón. A ver, 3, 2, 1. Ya. Ya listo, ya salió la foto. Entonces ahora sí, seguimos compartiendo ya. Bien, entonces nos dice, usando el lenguaje de conjuntos, decimos que la composición interna de A por A vendría a ser un conjunto que vendría a estar en este conjunto y luego el conjunto de llegada vendría a ser una función de AB, ¿no? Mientras tanto, la composición externa vendría a ser de A por A, vendría a ser dos elementos A, tal que el F de AB ya no pertenezca al conjunto A, sino pertenezca a un conjunto B, ¿ya? Esto es con un poco de álgebra, ¿no? Pero bien, se entiende mejor con los numeritos, ¿no? Como ya lo mencionamos antes. Entonces, observación 2, dice, la ley de composición interna se llama operación binaria, la cual podemos tener una operación algebraica o una operación tabular, pitagórica. Pitagórica, qué extraño. Bueno, entonces, como presentación algebraica, vendría a ser de la siguiente manera, como lo hemos visto en operadores matemáticos. Un A asterisco B nos vendría a dar un A más 2B. Eso es un ejemplo, ¿ya? Entonces, cada una de las operaciones que se definen vendría a ser las siguientes. 1 asterisco 2 vendría a ser 1 más 2 por 2. Y esto nos da 5. Y así sucesivamente, ¿no? 1, 3, 1 más 2 por 3. Con 2 vendría a ser 2 más 2 por 1, que vendría a ser 4, y así, ¿no? Bien. Con respecto a la presentación tabular, vendría a tener esta forma. Bien, 1 asterisco 1, bueno, nos da el 3 y así sucesivamente cada uno de los valores, ¿no? Evidentemente, si hacemos un 3 asterisco 4, nos daría 11, ¿ya? Listo, eso tenemos que tener en cuenta. Bien, ahora sí, las propiedades y nos vamos con los ejercicios, ¿ya? Bien, propiedad de clausura. ¿Qué decimos con la propiedad de clausura? Nos dice, algebraicamente sería, dado el conjunto ABCDE y la operación A asterisco B, entonces nos da D. Por lo tanto, como A pertenece al conjunto A y B también pertenece al conjunto A, decimos que D pertenece al conjunto A. Entonces se cumple la propiedad de clausura. Bien, ¿cómo sería la propiedad de clausura con respecto a una presentación tabular? Decimos lo siguiente. Definimos el conjunto A del 1 al 4. Entonces, los valores que nos está entregando en esta tablita y viene a estar dentro de esta tabla, todos los valores varían entre el 1 y el 4. Entonces nos dice, los elementos de la tabla pertenecen al conjunto A. Claro, refiriéndose a todas las operaciones que están acá, ¿no? Como todos pertenecen al conjunto A, entonces decimos que se cumple la propiedad de clausura, ¿ya? Porque todos los elementos están en el conjunto A, ¿ya? Nada más. Eso con respecto a clausura. Ahora, la conmutatividad. ¿Qué significa la conmutatividad? Dice, el orden de los operandos no altera el resultado final. Eso es con respecto seguramente al producto, que lo han escuchado a cada rato, ¿no? El orden de los produ del producto no altera, no al el orden de la multiplicación no altera el producto, ¿no? Que viene a ser el resultado. Entonces, lo mismo, ¿no? A asterisco B es igual a un B asterisco A. Eso vendría a ser la conmutatividad o la propiedad conmutativa, ¿ya? ¿Cómo se ve en una tabla? En una tabla, simplemente trazamos la diagonal principal y si vemos que cada uno de los valores se repite como si fuera un espejo, esta diagonal, entonces decimos que
cumple con la propiedad de la conmutatividad o propiedad conmutativa, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros cogemos un par de valores, vamos a coger, por ejemplo, 2 asterisco 3 es igual a un 3 asterisco 2, bueno, deberían ser iguales, ¿no? A ver, 2 asterisco 3 nos viene a dar 3. Y el 3 asterisco 2 nos viene a dar 3. Por lo tanto, 3 igual a 3, verdadero. Entonces, se cumple la ley de conmutatividad o propiedad conmutativa. Bien, continuamos entonces. Asociativa. ¿Qué quiere decir la ley asociativa? Dice, dado una operación conmutativa, si operamos 3 o más operandos, agrupándolos de 2 en 2 en cualquier orden, el resultado final es el mismo. Entonces decimos, si A asterisco B se opera con el C, vendría a ser lo mismo que operar A asterisco B asterisco C, operando evidentemente primero los que están dentro del paréntesis. Bien, entonces, ¿cómo se representa esto en la tabla? En la tabla sería mirando la diagonal secundaria. Diagonal secundaria, entonces, si con respecto a la diagonal secundaria, todos los valores... Claro. Entonces, si las diagonales secundarias todas son iguales, todos los números son iguales, entonces diremos que se cumple la propiedad de la asociatividad. Miren, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 4, 4, 4, 4, 3 y 1. Bueno, entonces vamos a probar para un par de valores. Bueno, por una terna, ¿no? 1 asterisco 2, asterisco 3. Esto tendría que ser igual a un 1 asterisco 2 asterisco 3. A ver, ¿qué nos da 1 asterisco 2? ¿Alguien me dice, por favor, qué nos da 1 asterisco 2? 1. No, a ver, 1 asterisco 2. 4, claro. 4. ¿Y 4 asterisco 3 qué nos da? 4. Claro, 4. Ya, a ver, voy a borrar acá para no interrumpir la visión. Entonces, 4 asterisco 3 nos da 4. Bien, empezamos acá. 2 asterisco 3, ¿qué nos da? 2. 2, perfecto. ¿Y 1 asterisco 2, qué nos da? 4. 4. Entonces, 4 igual a 4, verdadero. Por lo tanto, se cumple la asociatividad. ¿Ya? Nada más. Bien. Ahora, el elemento neutro. Y acá sí, por favor, presten mucha atención, que el elemento neutro y el elemento inverso son parte de todos los problemas que vamos a ver el día de hoy, seguramente. Entonces, como representación algebraica, sería, dada una operación conmutativa, existe un único elemento E, llamado neutro, que operando con cualquier otro valor del conjunto, nunca lo altera. ¿Eso qué quiere decir? Que si operamos el valor con el elemento neutro, va a dar A. Por ejemplo, ¿no? En la suma, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el elemento neutro? 3 operado con qué cosa me daría el mismo 3. ¿Quién me dice? ¿Qué valor iría acá? 2. ¿2? ¿3 más 2 me da 3? 1, 1. 1, 3 más 1 me da 3. ¿3 más 1 no es 4? 0. 0. 0. 0. El elemento neutro en la suma es 0. ¿Ya? ¿Cuál sería el elemento neutro en el producto? 3 operado con algo me da 3. ¿Qué es este algo? 1. 1, claro. Entonces, el elemento neutro en el producto vendría a ser el 1. ¿Ya? Así. Bien, y cuando tenemos una tabla, ¿cómo hallamos el elemento neutro? Bueno, decimos, si 1 operado con algo me da ese mismo 1... Entonces, el elemento neutro vendría a ser ese, ¿no? 2 operado con 2 me da el 2. 2 operado con 2 me da el... Perdón, 3 operado con 2 me da el 3. 4 operado con 2 me da el 4. Por lo tanto, el elemento neutro es 2. ¿Está bien? En general, si ven que esta columna se repite acá, entonces el elemento neutro vendría a ser este valor. ¿Ya? Listo. Entonces ya saben cómo hallar el elemento neutro al ojo. ¿Ya? A ver.
El elemento neutro operado con 3 me da 3. ¿Cuál sería el elemento neutro? 2 con 3, ¿no? Me da 3. Entonces, 2 asterisco 3 viene a dar eso. 2 asterisco 4 me da 4. Y ya está. Pueden verlo por los dos lados, ¿no? Pueden verlo como el número operado con el elemento neutro o el elemento neutro operado con el número. Bien. Entonces, ya saben cómo hallar el elemento neutro en cualquiera de los dos casos. Bien. Seguimos, entonces. Ah, justo acá está lo que les mencionaba, ¿no? La suma en los reales, bueno, es el 0. El elemento neutro es el 0. Y el elemento neutro multiplicativo vendría a ser, en el caso de la multiplicación, el 1. Bien, ahora nos dicen elemento simétrico. El elemento simétrico también es conocido como el elemento inverso, ¿ya? Elemento inverso, elemento recíproco. Entonces le voy a poner acá sus sinónimos. Puede ser como inverso o recíproco. ¿Ya? Con cualquiera de los dos nombres también, ¿ya? Entonces, a ver de acá. Ya. Bien. Entonces dice, dado una operación conmutativa, cualquier operando con su simétrico nos resulta siempre con su simétrico da como siempre el resultado del elemento neutro de dicha operación. ¿Cómo simbolizamos esto? El elemento operado con su elemento simétrico nos da el E. Bien, entonces, primero, vamos a ir al elemento neutro. ¿Cuál sería el elemento neutro en este caso? A ver, ¿quién me dice? ¿Elemento neutro cuál es? El 2. El 2, claro, porque la columna está que se repite acá. Entonces, este es el elemento neutro, el 2. Bien, entonces, si yo quisiera hallar el elemento inverso o el elemento simétrico, sería un 1 asterisco 1 elemento inverso. Esto me debe dar 2. Entonces digo, 1 operado con quién me da 2. 1 operado con quién. Ah, miren, acá está, el 3. Entonces, el elemento inverso de 1 es 3. Acá está. ¿Quién me dice el elemento inverso de 2? O elemento simétrico, como prefieren llamarlo. Hacer lo mismo, ¿no? Pero con 2. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el elemento inverso de 2? Bien. Repito entonces. 2 asterisco 2 menos 1 vendría a dar 2. Entonces, 2 operado con quién me da 2. 2 operado con... ¿Con quién? 2. Con 2. Entonces, 2 a la menos 1 sería 2. ¿Ya? Este menos 1 no es que quiera decir que lo elevo a la menos 1, sino es representa el elemento inverso. ¿Ya? O el elemento simétrico, como prefieran. Bien, del 3, ¿cuál sería? Uno. Claro, sería 3 asterisco 3 menos 1. Esto me tiene que dar 2. Entonces la pregunta sería, 3 operado con quién me da el 2. 3 operado con quién me da el 2. Ah, ya. El elemento inverso de 3 es 1. Listo. Del 4, ¿cómo sería? 2. 4, 2. Bueno, a ver. Sería un 4 asterisco 4 menos 1, me tiene que dar 2. 4 operado con quién me da 2. 4 operado con 4. Con 4. Entonces, elemento inverso de 4, 4. Y ahí completan 4. ¿Ya? De esa forma ustedes pueden hallar el elemento inverso. ¿Ya? Solo por la definición. ¿Ya? Entonces, espero que haya quedado claro. Yo sé que a veces puede ser un poco complicado, pero también sé que ustedes son un cuarto año y ya han visto este tema el año pasado. ¿Ya? Así que, bueno, al menos los que están en el colegio, ¿no? Los que siguen en el mismo colegio. Que imagino debe ser la mayoría. Bien, entonces, continuamos. Continuamos. Dice, la adición en los reales, la multiplicación en los reales. Bueno. Este caso ya lo habíamos visto con respecto a la... no lo habíamos visto. Ya, a la adición de los reales sería 8 operado con ¿quién? Me daría 0, que 0 es el elemento neutro, ¿no? Operado con menos 8.
¿no? Entonces diremos, el elemento inverso de 8 vendría a ser menos 8. Eso con respecto a la suma. Con respecto a al producto, el elemento inverso de 1, no, perdón, el elemento inverso de 6, operado con 6, vendría a resultar 1. Entonces, el elemento inverso vendría a ser un sexto. Por lo tanto, acá te pusieron un sexto. Y listo, ¿no? Acá debería ser un sexto. Ahí se han confundido. Ya. Listo. Elemento inverso de 6. Ah, ya no, está bien, está bien, está bien. Claro, claro, elemento inverso de 6, dice. Está bien. Claro, porque esto de acá se refiere a lo de arriba, ¿no? Bien. Entonces, algunas otras propiedades que vamos a mencionarles también sería la distributiva, ¿no? Sería A asterisco B michi C. Entonces, nosotros operamos así, ¿no? Entonces sería A asterisco B michi C asterisco A, ¿no? Bien, ¿cómo sería acá? Lo mismo, ¿no? Pero afecta así. Entonces decimos B asterisco A y C asterisco A. Bien, entonces se dice que la operación asterisco es distributiva con respecto a la operación michi. Bien, el elemento regular, dice, se define una operación y un conjunto. Por lo tanto, decimos que un A asterisco B es igual a un A asterisco C. Entonces, B igual a C. Por lo tanto, A es el elemento regular, ¿ya? Dice, si todos los elementos de un conjunto son regulares en cierta operación, entonces la operación cumple la propiedad de simplificación. Por lo tanto, se simplifica, ¿no? El A y B sería igual a C. Elementos permutables. ¿Qué se dice? Se define la operación no conmutativa y para algún elemento de un conjunto dado que existe un A, B perteneciente al conjunto A, tal que A asterisco B es igual a un B asterisco A. Esto es prácticamente conmutativo, ¿no? La propiedad conmutativa. Prácticamente es lo mismo. Bien, y por último, idempotencia. Dice, se define una operación y un conjunto. Para todo A perteneciente al conjunto A, entonces A asterisco A vendría a ser igual a A. Listo. A ver, me va a leer tal como yo lo he leído, igualito, esta parte de acá, ¿ya? A ver, ¿cómo se lee esto? Bernarda Colque, ¿cómo se lee esto? ¿Qué dice acá? Bernarda, ¿estás? Sí, profe, estoy. Ya, a ver, ¿cómo se lee? A ver, A, B pertenece a... tal que AB es igual a B asterisco A. Ajá, ya. Te faltó también el existe. Ya. Ya, ya listo. Sí, esa parte no me acordaba. Por ya, no te preocupes. Ya. Normal. Entonces, ¿cómo se lee? Se lee existe A, B perteneciente al conjunto A, tal que A asterisco B igual a B asterisco A. Ya, así sería. Bien, a ver, otra persona me lee el idempotencia. Arabella, Arboleda Pacheco, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, léeme esto. Leo, profe, la parte. Acá, acá, el cuadrado. El cuadrado, ajá, quiero que lo leas. ¿Qué dice? ¿Qué significaba la invertida? Ah, ya. La volteada es para todo. Ya. A ver, empieza. Ah, ok. Para todo A pertenece a A. Entonces A asterisco A es igual a. Ajá. Sí, está bien. Entonces decimos, ¿no? Para todo A perteneciente al, este A mayúscula vendría a ser conjunto A, ¿ya? Conjunto A. Entonces, A asterisco A vendría a ser A, ¿ya? Listo, está bien. Solo estaba probando a ver si sabían los,
el existe, el no existe y esas cosas, ¿no? Bien, entonces está bien. En general sí, ha quedado claro. Bien, entonces empezamos. Yo voy a hacer la 1 en rojo y ustedes hacen la 1 en azul, ¿ya? No, mejor al revés, creo. No, ya. Voy a hacer la 1 en rojo. A ver, 2 asterisco 1 vendría a ser 4. Por lo tanto, eso sería 4 asterisco. A ver, 3 asterisco 4 vendría a ser el 4. Y ahí está. 4 asterisco 1 vendría a ser el 2. Ajá. 2 asterisco 3 vendría a ser el 2. Listo. Y un 4 asterisco 4 me da 1. Y 2 asterisco 2 me da 1. Entonces, respuesta 1. A ver, hagan el 1 espejo, chicos. Si es que alguien le sale su respuesta del 1 espejo, le doy un punto para el parcial, ¿ya? No es tan idéntica. Omitan esos dos puntitos W, ¿ya? Eso está de más. A ver, los espero mientras voy tomando la lista. Por un punto para el parcial, solo para el primero que me responde, ¿ya? Ya, por ahí ya me han dado una respuesta. En un momento verifico. A ver, ¿Antunes Menacho se encuentra? ¿Antunes Menacho? Presente. Ok, gracias. ¿Arboleda Pacheco? Ok. ¿Bautista Baltasar? ¿Bautista Baltasar? Ah, cuando me comenten, traten de enviar el mensaje al anfitrión, ¿ya? Bautista Baltasar no se encuentra, ¿no? Ya. ¿Camargo Flores? Presente. Ok. ¿Chilcón Mesones? Presente. Ok. ¿Chipana Arana? Presente. Uh-huh. ¿Darribo Gamarra? Presente. ¿Gamboa Beltrán? Presente. García Flores. Presente. Guamaní Pinedo. Guamaní Pinedo. No está. Guarizueca Zulca. Presente. Jiménez Morales. Jiménez Morales. No está. Bien, Mesa López. Presente, profesor, buenos días. Gracias. Presente. Buen día, buen día. Núñez Patricio. Presente, profesor. Ok. Ormeño Trigueros. Presente, profesor. Ok. Giraldo, Osorio Giraldo. Presente. Quispe Moreno. Quispe Moreno. Jiménez Morales presente. Ah, ya, ok. Ya. Ya te puse. Quispe Moreno, ¿está? Nada, ¿no? Quispe Zavala. Presente. Ramírez Acuña. Ramírez Acuña. Ah, creo que no se escucha bien tu audio, pero ya, después asistió. Ramírez Rojas. Presente. Ajá. Romero Rojas. Presente. Sánchez Turriarte. Presente. Seguro Orozco. Seguro Orozco.
Presente. Ok. Huarte Farfán. Presente. Valverde Huerta. Juan Maní David también está presente. Ya, Valverde Huerta no me responde, así que falta. Jiménez Morales sí ya te puse presente. Bela Cagua. Bela Cagua. No está. Isidro Salazar. Presente. Lino Morán. Presente. Ok, Colque Bernarda. Presente, profesor. Ya, ok. Bien, entonces solamente falta Quispe Moreno, Bautista Baltasar, Valverde Huerta y Bela Cagua, ¿ya? Dice Valverde presente. Ah, ya, perdón, ahí está Valverde, ya. Bela Cagua, Quispe Moreno y Bautista Baltasar, entonces. Ya, bien. Vamos con el ejercicio, ¿ya? A ver, primero vamos a ver las respuestas que me han dado. Por ahí me han dicho 16, 42... Y en este dispositivo me han dicho, creo que 17. Ya, vamos a ver si alguno acertó, ¿ya? 35, por ahí me dicen. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, a ver. Lo que yo haría en este ejercicio, como no nos dan el 9 ni el 8, entonces lo que se tiene que hacer es definir la regla en sí, ¿no? A ver, 2 asterisco 2 me da 10. Entonces, 2 multiplicado por algo más 2 multiplicado por algo me debe dar ese 10. ¿Ya? Así lo planteo. Esto es el 2 asterisco 2, 10. ¿Ya? Lo multipliqué por un valor X y por un valor Y al otro, ¿no? Bien. Con respecto a la siguiente operación, a ver, por ejemplo, sería el 2 asterisco 3. Dice que nos da 12. Bien, entonces hacemos lo mismo. 2 multiplico por X y el 3 lo multiplico por Y. ¿Ya? Entonces, esto me tendría que dar 12. Evidentemente, si yo defino dos números cualquiera, A asterisco B, lo que estoy haciendo vendría a ser un A por X más un B por Y. Si yo hallo el X y el Y, ya voy a tener la regla para todos los casos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago acá? Sencillamente, tenemos un sistema de ecuaciones y los restamos, ¿no? Una vez restamos, ya, por ahí me siguen enviando respuestas, una vez restamos, sería 2x menos 2x, 0, 3y menos 2y, y, 12 menos 10, 2, por lo tanto, y es igual a 2. Si y es 2, entonces, ¿cuánto vale el x? ¿Quién me dice? 3. 3, claro, 3. Ajá. 3. Como ya sé cuánto vale el X, entonces yo ya tengo definida la operación A asterisco B, que vendría a ser 2 por A más 3 por B. Listo. Entonces ahora me piden para 9 asterisco 8. 9 asterisco 8 sería 2 por 9 más 3 por 8. 3 por 8, 24. Y 2 por 9, 18. 24 más 18. Bueno, 4 y 8 es 12. Llevo 1, 42. ¿Por ahí alguien me dijo 42 o no? A ver, chun, chun, chun. 42, Ormeño. Sí, Ormeño me dijo 42, así que sí. Ya bien, Ormeño, ¿qué es? A ver, Ormeño Trigueros Valentino. Bien, ¿ah? Ya, entonces un punto para el parcial a Ormeño. Más uno, Ormeño. Ya. Bien, seguimos, ¿ya? Recuerden que su parcial es la siguiente semana. ¿Ya copiaron todos? ¿A alguien le falta? Levante la mano si es que alguien falta. Bien, asumiré que a nadie entonces. Avanza. Ah, ya. Termina, Chris. Don't worry. Bien, igual si tienen dudas, por favor, me preguntan al chat. Si es que hay mucho roche, normal. Yo respondo, no digo su nombre. Yo sé que al inicio este tema es un poquito pesado, ¿ya? Yo recuerdo que cuando lo llevé por primera vez, no lo comprendí del todo en la primera clase. En la segunda clase que llevé el mismo tema, ahí recién lo comprendí. Sí, dime. Una pregunta. ¿El 8 es el número primero? ¿Cómo? ¿El 8 qué? El
¿El X no iba primero? O sea, no sería 2 por 9, sería 3 por 9. Ah, a ver, a ver, a ver. Ah, sí, tienes razón. Tienes razón, tienes razón, tienes razón. Sería 42, sería 43. A ver, sí, tienes razón. A ver, entonces sería 9 asterisco 8 vendría a ser por el X primero, ¿no? Entonces sería por 3, ¿no? Y acá por 2, claro, claro. A ver, sí, un pequeño error. 3 y acá 2. Ya, a ver, 9 por 3 es 27 y 2 por 8 es 16. Entonces sería, ¿cuánto? 43. Sí, ¿no? 43. 43. A ver, entonces, ¿alguien me dijo 43? Ya fue Ormeño. A ver, vamos a revisar. Un momento. 43, creo. Ah, sí, sí le salió 43. Entonces, bien. Belén, ¿no? ¿Cuál es tu apellido, Belén? Belén. Isidro. Apellido. Isidro. Ya. Ah, ya, entonces ya fue Ormeño. Más uno, Isidro. Bueno, lo sentimos, Ormeño. Yo me había equivocado. Ya. A ver, por ahí me dicen que Bela Cagua ha tenido problemas en conexión a internet. Ya, entonces ya te puse asistencia. A ver, si llegó. ¿Quispe Moreno llegó? No, no. Ya. ¿Bautista Baltasar? Tampoco. Bien, entonces ahora sí, avanzamos, ¿ya? Salía 43, entonces. Bien, avanzamos. Bien, ¿qué dice acá? Hay el elemento neutro de esta operación. ¿Cómo es para hallar el elemento neutro? Por definición algebraica sería A operado con el elemento neutro, me debería de dar el mismo A. ¿Ok? Entonces, como yo he definido esto, aplico la regla que me están dando acá. Sería A más el elemento neutro más 4 tercios, eso vendría a ser A. Por lo tanto, el A se va y me queda el elemento, elemento neutro, vendría a ser menos 4 tercios. Ya. Listo. Ya hallamos el elemento neutro. Prosigan con el siguiente, por favor. Quispe Moreno sí está, me dicen. Quispe Moreno sí está, ya, ok. Gracias. Bien, entonces solamente Bautista Baltasar está faltando. Y me confirman por ahí si es que lo ven. A veces no logro ver a todos, ¿no? Son bastantes. Ya, a ver. Primero, en este caso, tendría que hallar el elemento neutro. Y luego aplicar el 8, asterisco 8 menos 1, igual al elemento neutro. Y en este caso, aplican la regla, ¿no? A ver, me dicen cuánto le sale, ¿ya? Los espero. ¿Bautista Baltasar sí está? Bien. Entonces, ¿qué asistencia perfecta? Ah, Baltasar sí está. Ya, dos personas me lo han dicho todavía. Gracias, gracias. Entonces tenemos asistencia perfecta. Bien, gracias, chicos. Bien, entonces vamos a preguntar este tema del parcial. Nadie debería dejar de responder las preguntas, ¿eh? Bien, ¿cuánto sale entonces? Ejercicio 2, espejo. El 3 en rojo y el 3 de espejo se los dejo para ustedes, ¿ya? Están facilitos, solamente es ver la tabla. De ahí confirmamos respuestas. Un tercio, por ahí me dicen que sale en el 2. A ver, veamos, ¿ya? El elemento neutro, primero. ¿Cómo hallamos el elemento neutro? Sería A operado con el elemento neutro, me daría A. Entonces, acá opero. A por E entre 3 es igual a A. Elimino el A, por lo tanto el elemento neutro es 3. Luego digo, 8 asterisco 8 menos 1 me debe de dar 3. Entonces sería 8 por 8 menos 1 entre 3 igual a 3. ¿Cierto? Entonces, como me piden, el 8 menos 1 sería 9 octavos. Y ya está. Se acabó. Bien. A menos que me haya equivocado en algo, pero bueno, lo revisamos al regresar, ¿ok?